Hola, soy Fernando. Bienvenida o bienvenido a Recetas que Funcionan, el canal de cocina donde te garantizamos al 100% que todas nuestras recetas funcionan. Y hoy toca... Pancakes de chocolate con solo 3 ingredientes. Sin azúcar, sin leche y sin harina. Y con una pinta espectacular. Y para prepararlos solo necesitamos un plátano de tamaño mediano, 3 huevos pequeños o 2 de tamaño grande y una cucharada de cacao puro en polvo. Y listo, solo tenemos que triturar durante 30 segundos aproximadamente. Fíjate muy bien en la textura de la mezcla. La pasamos directamente a un bol y vamos a hacer la prueba de la cuchara. Tienes que tomar un poco de la mezcla y la cuchara te tiene que quedar manchada, tiene que estar un poquito espesa. Y sin esperar más, directamente en una sartén antiadherente bien caliente, le ponemos un cacito de la mezcla y empezamos a hacer nuestros pancakes. Si no tienes una sartén antiadherente, seguramente tendrás que engrasarla un poco. Y solamente tienes que hacerlas durante 2-3 minutos por cada lado. Cuando veas que le salen burbujas en la superficie, será el momento de darle la vuelta. Y un minuto más y ya las tienes listas. Con las cantidades de esta receta te saldrán entre 6 y 8 pancakes de chocolate que están deliciosos. Y como sugerencia de presentación le voy a poner un poquito de merengue vegano, que se prepara sin huevo. ¿Quieres saber cómo se hace? Dímelo en los comentarios y próximamente subiré una videoreceta de este merengue vegano. Le ponemos un poco de sirope de chocolate por encima si quieres y a disfrutar. Son una auténtica delicia. Lo mejor, que no llevan harina, con lo cual lo pueden tomar personas con problemas de celiaquía. No lleva azúcar y tampoco lleva leche. Y en este momento del vídeo, como siempre, me gustaría darte muchísimas gracias por verlo. Si te ha quedado alguna duda, ya sabes, me pones un comentario y yo encantado te resolveré cualquier duda que puedas tener. Y no te olvides que nos vemos el próximo domingo con una nueva videoreceta.